Hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva aventura de pesca. El día de hoy, spinning ligero. El día de hoy, con mi caña Yamaha Blanc, modelo Blue Current de 1.5 a 15 gramos, modelo tope de línea, modelo TZ. Bueno, ¿y por qué me gusta tanto esta caña? Porque es muy, muy polivalente, a pesar de ser una caña específica o especializada para jigs. Puedo mover lo que sea y tengo una clara, clara lectura y además muy confiable. Con ella utilizo paseantes, bucktail, black minnow, etcétera, etcétera. Y me encanta porque la lectura que esta me entrega es muy, muy confiable, es muy rica al tacto y también posee una memoria extraordinaria. Bueno, vamos a pescar, dejémonos de tanto bla, bla, bla. Y vamos a la acción. Listo y preparado, voy a comenzar esta jornada con estos jigs de Eduardo Pesca. Este patrón de color en específico que me gusta mucho y con este modelo que es el infalible. El día de hoy, día muy frío, agua muy helada, el mar está planchado y también muy muy transparente. Condiciones bastante adversas para tener una buena jornada. Por esta condición que se dio, voy a estar utilizando esta técnica, que es de dar toques muy rápidos de puntera. ¡Vamos! ¿Qué tenemos acá? Cabinza. La vamos a liberar. ¿Se fue? Se fue, se fue. Vamos, vamos por más. Cuando el mar se encuentra en estas condiciones, esta técnica es muy efectiva. Ahora, un punto muy importante para poder aplicar bien esta técnica es tener una caña con un blank muy, muy rápido en cuanto a su memoria. Esperamos que profundice. Bajamos caña, tirones rápidos, subiendo la caña. Ya, bajamos, vamos con tirones rápidos hacia arriba. Bajamos. Y esa sería la secuencia que voy a estar utilizando en esta jornada. Realmente está muy frío. ¡Vamos! ¡Qué rica lucha que me está dando este! Con esta Yamaha. Cuando ya dobla la caña, se nota mucho la potencia de reserva que tiene esta. Y vamos con un blanquillo. Ahí.
Y ahí lo tienen. Boga. Está muy loco. Está muy, muy loco. Lo voy a sacar con el alicate mejor, para no correr algún tipo de riesgo, porque está muy, 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 muy loco este blanquillo. Bueno, ahí salió. Y al agua. Vamos por más. Como les comenté hace un rato, lo que me gusta de esta caña es que es muy polivalente. Con esta caña puedo utilizar todos los señuelos que utilizo en una jornada de pesca, y eso es lo que le hace ser tremendamente versátil. Entonces necesito de tan solo esta caña para poder disfrutar de un muy buen día de pesca. Entonces esperamos que profundice. Ya toques rápidos hacia arriba de puntera. Esperamos que profundice. Toques rápidos. Toques rápidos. Toques rápidos. Toques muy nerviosos. Vamos, pique. Pique, uy, vamos, viene detrás del jigs, uy, pique de nuevo, pique de nuevo, ahí está, vamos, uy. ¡Lo tenemos! ¡Un rollizo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Uy! ¡La pesada! Uy, me va a cortar si se sigue moviendo así. Está pesado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Que tenemos fuera el jigs. Y la parte más importante, al agua.
¡Qué lance! Este blanque es extremadamente reactivo. Me encanta. Me encanta mi Yamaga. Bueno, en primera instancia iba a traer el Shimano Stella, también tamaño 2500, pero me queda balanceada de forma perfecta con este Vanquish, que es un C2500SXG. Perfectamente equilibrada con este carrete. Ya, con el Stella no me quedaba igual, así que toques rápidos, bajamos puntera, toques rápidos, subiendo caña, toques rápidos, bajamos, vamos tentando algún pececillo que se encuentre por acá. Pique. Tenemos arriba, eso. Blanquillo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Hermoso blanquillo con este jig de 10 gramos. Tenemos ya libre del anzuelo. Y ahora al agua. Chicos, algo muy importante es que para que esta técnica funcione, es que no tengamos atrás otro anzuelo o un terrible. El jig se comporta de manera muy muy nerviosa con este tipo de tirones, con este tipo de movimiento. Entonces, si tenemos atrás un anzuelo, vamos a provocar enredos continuos. Vamos, vamos. Vamos, que se puede. Pique, vamos. Eso. Un pejerrey. Ay, ay, ay. Con estos jigs de 7 gramos, este movimiento que tenta hasta
los pejerreyes de mar. Voy a dar por finalizada la jornada del día de hoy. El propósito de este video era poder mostrar cómo se comporta este equipo, esta Yamaha Blanc 72 de Z-Nano, con estos jigs de Eduardo. Bueno, y en una condición bastante adversa, con condiciones que es muy, muy difícil pescar. Hace mucho frío, empezó a soplar bastante el viento, así que ya es hora de irse. Nos estamos viendo, chiquillos, en una próxima aventura de pesca. ¡Chao!